mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal Dulce Corazón, yo soy Maciel. En esta ocasión te traigo mi nueva manualidad, que es este hermoso tapete de muñeca número 3. Muy fácil de elaborar, espero les guste y los dejo con el paso a paso. Vamos a utilizar hilo o lana del color que ustedes prefieran, tijera, una aguja de crochet número 2 y una aguja lanera. Vamos a iniciar haciendo un círculo mágico. Dentro del círculo vamos a hacer 3 cadenitas para formar nuestra primer vareta y luego haremos 3 cadenitas más, que son las cadenitas de separación. Tomamos lazada y hacemos una vareta. Hacemos ahora 3 cadenitas de separación y nuevamente una vareta. Vamos a colocar 8 varetas separadas por 3 cadenitas dentro del círculo mágico. Teniendo las 8 varetas, vamos a cerrar el círculo y también cerramos la vuelta en la tercera cadenita que hicimos al inicio. Nos pasamos a la parte donde están las 3 cadenitas con un punto deslizado. Levantamos una cadenita sin tomar lazada, insertamos nuestra aguja, tomamos el hilo y hacemos un punto bajo. Tomamos una lazada, insertamos nuestra aguja y hacemos una vareta. Vamos a hacer 3 varetas contando la primera que hicimos. Luego de tener las 3 varetas, sin tomar lazada, insertamos nuestra aguja, tomamos el hilo y hacemos el punto bajo. Tenemos la primera parte hecha. Nos pasamos a las siguientes 3 cadenitas. Sin tomar lazada, hacemos un punto bajo. Tomamos lazada para realizar la primera vareta y así hacemos las 2 que nos hacen falta. Después de las 3 varetas hacemos el punto bajo y vamos a ir repitiendo esto por todos los espacios que hicimos anteriormente. Al final vamos a realizar un punto deslizado y terminamos la segunda vuelta. Vamos a iniciar la tercera parte. Levantamos 3 cadenitas, la primera vareta, hacemos 5 cadenitas más. Tomamos lazada, nos pasamos hasta esta parte donde vamos a hacer una vareta. Hacemos 5 cadenitas, tomamos lazada y nos pasamos a la siguiente parte y hacemos una vareta para que nos quede de esta manera. Hacemos ahora 3 cadenitas, tomamos lazada y le damos vuelta al tejido y vamos a colocar 11 varetas en este espacio donde hicimos las 5 cadenitas. En total vamos a tener 12 varetas de este lado. Al terminar las 12 varetas de este lado, nos pasamos al siguiente espacio donde vamos a colocar 12 varetas también. Teniendo las 24 varetas, vamos a levantar 3 cadenitas y vamos a colocar una vareta sobre cada vareta anterior. Ahora que ya tenemos las 24 varetas listas, vamos a darle vuelta al tejido. Vamos a insertar nuestra aguja en el primer punto sin tomar lazada y hacemos un punto deslizado y de la misma manera hacemos en el segundo punto, realizando un punto deslizado en cada vareta hasta tener 9. Esta es la número 7, 8 y 9. Cuando lleguemos a la número 9 vamos a levantar 3 cadenitas, tomamos lazada y vamos a hacer una vareta. Una vareta en cada vareta anterior. Tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos que dejar 8 espacios u 8 varetas. 2, 4, 6, 8. Y vamos a hacer la última vareta de esta vuelta. De esta manera vamos a tener 8 varetas en el centro de la parte que hicimos anteriormente. Vamos a hacer la siguiente vuelta, levantamos 3 cadenitas, le damos vuelta al tejido y vamos a colocar una vareta en cada vareta anterior. Ya terminé esta vuelta, ahora vamos a levantar 4 cadenitas. Tomamos lazada, le damos vuelta, vamos a colocar una vareta en la vareta anterior, hacemos una cadenita de separación y colocamos una vareta en la siguiente vareta, una cadenita y nuevamente una vareta. Vamos a colocar una vareta por cada vareta anterior separada de una cadenita. Terminando esta parte, levantamos ahora 3 cadenitas, tomamos lazada, le damos vuelta al tejido
y en el espacio de la cadenita que dejamos anteriormente vamos a colocar una vareta, hacemos una cadenita de separación y colocamos en el mismo espacio dos varetas. Tomamos lazada, nos pasamos al siguiente espacio y vamos a colocar dos varetas, hacemos una cadenita de separación y colocamos nuevamente dos varetas. Lo mismo vamos a hacer por todos los espacios que realizamos anteriormente. Vamos a realizar la siguiente vuelta, levantamos tres cadenitas, tomamos lazada, le damos vuelta al tejido y vamos a colocar nuestra aguja en el espacio de la cadenita que dejamos anteriormente y vamos a colocar dos varetas. Las separamos de una cadenita y en el mismo espacio colocamos dos varetas más. Tomamos lazada y nos pasamos hasta la siguiente cadenita de separación y hacemos lo mismo. Colocamos dos varetas, una cadenita de separación y dos varetas. Lo mismo vamos a hacer por todos los espacios que dejamos anteriormente. De esta misma manera haremos dos vueltas más. Así es como nos ha quedado con las vueltas que le hemos dado. Vamos a realizar la siguiente vuelta, levantamos tres cadenitas, le damos vuelta al tejido, vamos a colocar dos varetas en el espacio de separación, una cadenita de separación y luego colocamos dos varetas. Hacemos una cadenita de separación, tomamos lazada y nos pasamos al siguiente espacio. En esta vuelta vamos a ir colocando entre los abanicos una cadenita de separación. Voy a hacer la siguiente vuelta, levantamos tres cadenitas, tomamos lazada, colocamos dos varetas en la cadenita de separación, hacemos dos cadenitas de separación y colocamos dos varetas en el mismo espacio. Ahora realizamos dos cadenitas, nos colocamos en la cadenita de separación que hicimos entre abanico y abanico y hacemos un punto bajo. Hacemos dos cadenitas, tomamos lazada y colocamos dos varetas en el siguiente abanico, dos cadenitas de separación y terminamos con dos varetas. Hacemos dos cadenitas y volvemos a repetir el mismo proceso que hicimos al inicio. Para la siguiente vuelta ya tengo listas las tres cadenitas del inicio, nos pasamos al centro del abanico y colocamos dos varetas, hacemos dos cadenitas de separación y colocamos las dos varetas que tocan en este espacio. Ahora vamos a separar el abanico con cuatro cadenitas. Al tener las cuatro cadenitas, tomamos las hayas y realizamos el abanico sobre el abanico anterior. Hacemos nuevamente las cuatro cadenitas y nos pasamos al siguiente abanico. Y así por toda esta vuelta. Iniciamos la siguiente vuelta, ya tengo las tres cadenitas que siempre colocamos al inicio. Vamos a colocar las dos varetas, dos cadenitas de separación y dos varetas. Vamos ahora a realizar cinco cadenitas de separación y colocamos el abanico y repetimos esto por toda esta vuelta. Para la siguiente vuelta ya tengo listo el primer abanico. Vamos ahora a realizar tres cadenitas. Sin tomar lazada vamos a hacer un punto bajo en las cinco cadenitas que hicimos anteriormente. Vamos a realizar ahora tres cadenitas más, tomamos lazada y realizamos el abanico sobre el abanico anterior. Nuevamente hacemos las tres cadenitas, nos colocamos en las cinco cadenitas anteriores, hacemos el punto bajo, más tres cadenitas y realizamos el abanico. Vamos a realizar la última vuelta, ya tengo el primer abanico, hacemos ahora tres cadenitas. Nos colocamos en el punto que hicimos anteriormente y realizamos otro punto. Ahora tejemos tres cadenitas y vamos a insertar nuestra aguja en estas dos hebras de hilo que tenemos acá del punto que hicimos y cerramos con un punto deslizado para que nos quede este piquín. Hacemos tres cadenitas y realizamos el abanico que nos toca. Así nos tiene que quedar por toda la última vuelta. Hacemos las tres cadenitas, insertamos la aguja en el punto bajo anterior, realizamos otro punto bajo, tejemos tres cadenitas, insertamos nuestra aguja tomando estas dos hebras,
cerramos con punto deslizado para formar el piquito, hacemos las tres cadenitas que siguen y terminamos con el abanico. Y es así como nos queda el vestidito. Ahora con la aguja lanera vamos a ir uniendo los vestidos. En total debemos de tener 6 vestiditos. Los pueden hacer todos de un mismo color o los pueden combinar como yo lo voy a hacer en este momento. Vamos a enfrentar los derechos de los vestidos. Vamos a definir cuál es el lado que nos gusta y por una esquinita de la parte de abajo vamos a unirlos con hilo y aguja. Hacemos un pequeño nudo y cosemos en la última vuelta. De esta manera es como nos va a quedar. Cuando ya lo hemos asegurado bien, hacemos un nudito y tratamos de esconder la hebra del hilo. Cortamos y hacemos lo mismo con los otros vestidos. De esta manera es como nos tiene que quedar cuando hayamos unido de este lado. Por la parte de arriba no hemos unido nada. Y para que podamos unir la parte del centro, vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio de las muñequitas. Vamos a seguir el mismo procedimiento y lo vamos a ir cosiendo con la aguja lanera, tomando los pétalos de cada una de las muñequitas, y así es como lo vamos a unir. Bueno, ahora sí ya tengo el centro cosido y de esta manera es que nos va a quedar el tapete. Espero les haya gustado y también espero que se animen a realizarlo. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya gustado mi nueva manualidad, la compartas, me regales un like y ya sabes, si elaboras cualquiera de ellas, envíame una foto que con mucho gusto te estaré nombrando en un próximo tutorial.